Amigos, ¿cómo están? Yo soy Omar el Frutti Carrasco y estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la juguetería más espectacular, increíble y mágica de todo el mundo, que es Expo Tus Juguetes en el World Trade Center en la Ciudad de México, cortesía de nuestros amigos de Juguetron. Y en esta ocasión tenemos un concurso padrísimo, ya están los concursantes listos, porque la Casa de la Educadora nos ha dado esto que es Make and Break, que es un juego de habilidad y destreza visual, psicomotriz, que está increíble y maravilloso. Y tenemos a nuestros concursantes que van a participar precisamente por este juego que está nuevecito de paquete. ¿De qué se trata Make and Break? Yo les voy a mostrar cartas donde vienen diseños que tienen que realizar con bloques de madera en tercera dimensión. La persona que en 10 segundos haga el mejor diseño de esta misma carta que les voy a mostrar va a ser quien gane un punto. El primero que llega a 3 puntos se lleva el regalo, ¿vale? ¿Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes? Ya probaron los bloques de madera, ya los tienen todos en las manos, ya saben cómo se juega. Y vamos a comenzar con los nombres. Tenemos por acá nombre. Sofía. Nombre. Lian. Nombre. Humberto. Nombre. Oscar. Nombre. Fernando. Nombre. Santiago. Y ellos son nuestros super participantes que van a concursar por Make and Break. Y tenemos la primera carta. Yo las voy a mostrar aquí al frente. Y la van a ver enfrente y van a tener 10 segundos a partir de que yo cuente. Cuando la cuenta llegue a ceros, en ese momento, todos manos arriba y empezamos a evaluar. Tenemos aquí un super jurado calificador que es Ivonne. Ivonne es quien va a determinar cuál es la escultura mejor hecha con base en lo que tenemos en las cartas, ¿vale? Nadie pierde, todos van a llevarse premios, habrá primer y segundo lugar y para todos los demás concursantes tenemos premios de participación. ¿Listos? Esto es Todos Ganan Jugando. ¡Comenzamos con el primer reto! Y atentos porque esta es la primera carta que es muy complicada y dice 1, 2, 3, esa es la primera carta, véanla. Y 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, manos arriba. Manos arriba. Ivonne, por favor, ayúdame a visualizar quién hizo la mejor ejecución de esta pieza. Verde. Verde tiene la mejor ejecución. Ok, un punto para el color verde y tenemos una nueva carta. Muy bien, muy bien. Listos, atentos. Esta es la siguiente carta a la cuenta de 3. 1, 2, 3. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, manos arriba. Manos arriba, manos arriba. Oye, veo aquí buenas, buenas piezas. Ivonne, ¿qué dice Ivonne? Está difícil esta, ¿eh? Está muy difícil. Yo lo veo como que azul. De este lado se ve muy bien. Azul se lleva un punto. Y tenemos un punto y un punto. Muy bien, ahora tenemos... Uy, esta está dificilísima. Esta está buenísima. Y vamos a ver aquí todas sus habilidades a la cuenta de 3. 1, 2, 3. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, manos arriba. Mano, no muevan la mesa, no muevan la mesa. Mano, Ivonne. Rojo. Rojo de este lado. Perfecto, tenemos un punto por acá también. Oigan, está difícil esta, ¿eh? Ahí les va otra que está también bien complicada. Llevamos un punto y un punto, ¿vale? A la cuenta de 3, atentos. 1, 2, 3, 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos arriba. Manos arriba. Ivonne, ¿cómo las ves? ¿Cómo las ves, Ivonne? Está bien cerrada esta. Mira, yo las veo por distancia, por cómo están centradas. Esta está centrada, esta está un poquito chueca, esta está centradísima. Sí, ya la verde la veo bien. Yo creo que aquí es un empate, ¿no, Ivonne? ¿En estas? Sí. Punto por acá, punto por acá, punto por acá. Entonces tenemos 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, 1 punto. Todavía no pierden, ¿eh? Esto se puede reponer. 1 punto. Ahí les va. A ver si con esta alguno de ustedes 3 gana, porque esto está poniendo buenísimo. Les voy a poner la carta más difícil, mega dificilísima del mundo mundial, del universo universal de Make and Maker. Y esto es, atentos, ¿eh? Atentos, campeones, porque esta es la carta más difícil, la cuenta de 3. 1, 2, 3. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, manos arriba, manos arriba, manos arriba. Ivonne, esto sí requiere
todos un pasito atrás con cuidado para que no se caiga nada. Ivonne va a evaluar y va a analizar. Híjole, aquí se cayó una pieza ya, ahí murió. Esta se ve bien, esta se ve muy verde, esta es muy amarilla, estas se ven muy azules. Mira, esta si la ves desde arriba, ves todo. Claro, desde arriba es el punto, ¿no? Desde arriba es el punto. Híjole, esa verde está tremenda. Sí, la azul está también fabulosa. Ligeramente escuadrado. Rojo, ¿no? Rojo. ¿Rojo se lleva ese punto? Este rojo se lleva este punto. ¡Súper! Está de nervios porque esto todavía no termina, ¿eh? Vamos a buscar esta tiene que ser la del Gane. Atentos, ¿eh? Muy atentos, chicos. Muy atentos, Sofi, porque esto se va a poner buenísimo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos arriba, manos arriba, manos arriba. Manos. Ivonne, por favor, ayúdame porque, híjole, esto está, mira. Atrás un pasito todo. Esta está chuequita de arriba. Esta está chueca de acá. La de azul de aquí se ve buena, ¿eh? Desde arriba se ve bien. Esta también se ve bien. Ven a verla. Híjole. Porque esta roja está para allá. Y esta verde está para acá. Y la otra está. Híjole, yo lo veo difícil. A ver, Bernie, ¿tú cómo las ves, mi amigo? Tú con la cámara, que estás atento, porque ya se acabó la pila de la cosa esta. Verde, esta está ligeramente movida hacia acá. Sí, verde y azul, esta sería como la segunda, esta ya se verde. Llevaría este punto, ¿verdad? Verde. Verde. Señores, señores, verde se lleva punto, con lo cual llegas a 3 puntos y ganas. Y tenemos que el segundo lugar, porque le quedó a Sofi, fue el duelo. Sofi se lleva segundo lugar y bueno... Amigos de Juegos Gets y Coleccionables, tenemos para el segundo lugar, precisamente, un hermoso perrito de peluche. Cortesía de nuestros amigos de Juguetrón. Y unos dulcecitos con pulserita, gracias. Muchas gracias por participar, Sofi. Y para el primer lugar, quedo acá de este lado. Y para el primer lugar, nuestro amigo, ¿cuál es tu nombre? Humberto. Humberto se lleva, pues, un perrito también. Y obviamente el juego de Make and Break, cortesía de Casa de la Educadora. Todo para ti, amigo. Felicidades, un aplauso enorme. Gracias por participar. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esto que es Todos Ganan Jugando para Juegos, Juguetes y Coleccionables, que nos lo hemos pasado de lujo aquí en el World Trade Center, Ciudad de México, en Expo Tus Juguetes, que está espectacular, increíble, la mejor juguetería del mundo, con el mejor surtido, con los mejores juguetes, con la mejor familia, con el mejor ambiente, que es el de Juguetrón. Recuerden visitarla, va a estar aquí durante todas las fiestas, va a estar maravilloso, espectacular, hay ofertas, hay premios, hay concursos, hay regalos, hay muchísimas cosas maravillosas. Yo soy Omar Alfonso Carrasco y me despido, agradezco a Bernardo Méndez en la cámara y Ivonne, que estuvo ahí en la logística, como siempre, Dame 5, campeona. Gracias a todos los participantes que nos acompañaron y nos vemos la próxima en algo que es increíble y se llama Todos Ganan Jugando, de Juegos, Juguetes y Coleccionables. Bye, bye.